Los MIR dicen basta. Centenares de personas se han concentrado este martes a las puertas del Ministerio de Sanidad con un único objetivo: una elección de plazas justa, en tiempo real y que cumpla todas las garantías. Organizaciones profesionales, sindicatos y representantes de los residentes han pedido a Carolina Darias una solución. ¿Cuáles son los motivos que os llevan a manifestaros hoy a las puertas del Ministerio? El sistema MIR contaba con un sistema de elección de plaza con el que la gente estaba contenta, que era justo, que los opositores sentían que todo el esfuerzo que habían hecho durante estos años tenía su recompensa y tenían mucha información a su disposición para poder elegir una plaza con garantías. El año pasado se intentó cambiar ya, aunque los tribunales dieron la razón a los opositores, y este año, después de sacar un real decreto blindando judicialmente que se pueda hacer la vía telemática, se ha implantado un sistema en el que todos los opositores eligen el mismo día. Entonces, eso significa que alguien que tiene una plaza, por ejemplo, el 5.000, tiene que poner una lista de incluso hasta 5.000 plazas a lo largo de todo el territorio nacional con un montón de especialidades distintas para asegurarse poder tener una plaza. Y este sistema tiene muchas desventajas. Por un lado, que no tienes esa información previa de qué plazas te van quedando para poder orientar mejor tu lista y estar más informado en los sitios que van quedando, que había mucha gente que el día de antes de elegir tenía que ir preguntando en los sitios que veía que le quedaban libres. Eso ya no se puede hacer. Además de que es inasumible hacer una lista de 5.000 plazas, eso tiene el riesgo de que empiece a poner la gente plazas que en el fondo no desean hacer. Y eso tiene un riesgo muy grande, y creemos que es lo que va a pasar, que muchas plazas MIR se van a quedar vacías. Esto es muy dramático para los servicios en los que se van a quedar sin residentes, es dramático para la sanidad española, que necesita a todos los médicos que pueda formar en estos momentos, ya que recordemos que faltan médicos especialistas a pesar de que sobran médicos que salen de la universidad por el propio embudo que hay el MIR. Entonces ya hay pocas plazas disponibles actualmente como para que encima se vayan quedando vacías.